de Piano Alegro. Bienvenidos a una clase más, la clase número 98. Y como de costumbre, enviándoles primeramente nuestro agradecimiento y nuestro saludo a cada uno de nuestros seguidores. Por supuesto, también un agradecimiento especial a aquellos seguidores que hacen donaciones a nuestro canal. Muchísimas gracias. Y aquí estamos en una clase más. Hoy estaremos usando el libro 2B. Recuerden, 2A y 2B, esos son los libros que estamos usando en esta parte del curso. Ya saben, para los que lo tienen, estaremos en la página 26 y 27. Y para los que no, pues siempre compartimos las partituras justo debajo de nuestro vídeo. En la descripción, ahí encuentran la partitura. Pues ya casi acercándonos a la clase número 100 y empezando ya dentro de muy poco una nueva etapa en nuestro curso, pues estaremos haciendo un intensivo con el libro 2B. Estaremos escogiendo pues las mejores lecciones que aún nos quedan, unas cuantas del libro 2B. Lo que escucharon en la introducción pues es esa justamente nuestra lección de hoy de la página 26 y 27, ¿ok? Vamos a ir analizándola. Yo creo que podemos hacerla con las dos manos, ¿verdad? Despacito. Creo que hasta ahora va funcionando. No está súper complicada. Un poquito larguita tal vez. Pero nuevamente, si se fijan, estamos cada vez pues usando más las articulaciones. Van haciendo más mezcla de articulaciones, de legatos, de staccatos, de acentos, mucha dinámica. Y que eso ya lo deben lograr en este nivel del curso, ya eso debe estar logrado, por supuesto con mucha práctica, claro está, pero ya está cada vez más mezclado en cada lección. Vamos despacito a analizarla. Siempre buscando la posición en el piano, empezamos con ¿qué nota musical? Pues el mi, ¿verdad? Este es el do central, mi. Como lo indica la partitura, estaremos usando el pulgar, así que aquí vamos a estar en nuestro comienzo, ¿ok? Vamos a ubicar de paso la mano izquierda. Notas en los espacios de abajo hacia arriba, la do, mi, sol, así que la do. Y ya saben, no el do central, sino una octava más baja y nuestro quinto dedo como indica la partitura. Ahí vamos a estar. Quiero, antes de empezar a hacer las dos manos, aunque lo hacemos muy lentito y hablamos de las notas, quiero que hacer una breve aclaración sobre la mano izquierda para que los ayuden. Si se fijan en casi prácticamente toda la lección, pues tienen como el mismo patrón, ¿verdad? Tienen un legato de dos notas con un staccato. La mano izquierda va a estar haciendo esto prácticamente en toda la lección. Dos, tres. ¿Ok? Que aunque se ve simple, cuando yo lo esté haciendo, ya verán cuando lo empiecen a hacer que es un poco confuso. Tienen que lograr eso. La mano izquierda deben estudiarla muchísimo. No es que sea difícil, pero a la hora de agregar la mano derecha sí les va a costar trabajo. Es esto. Legato de dos notas y terminan con un staccato. Eso lo van a tener presente en muchas otras lecciones. ¿Ok? Así que vamos allá. Mi y do. Despacito, súper despacio, en cámara lenta. Mi y do. El mi, fíjense, blanca con puntillo, así que lo vamos a mantener. Legato de dos notas y staccato, staccato. Fíjense, hice mi sol. Están haciendo en realidad, desglosando el acorde de do mayor. Sigue la mano derecha, sol, es una blanca. La con el cuarto dedo, que es negrita. Y fíjense, la nota que sigue es la, solo que blanca con puntillo y además ligada. La mantienen y la vamos a hacer junto con el re mano izquierda. Cuartos dedos. Volvemos, fíjense, aquí tienen fa, sol, staccato. Lo que les explicaba anteriormente. Re, fa, sol. Fíjense, mi la todavía está sonando. Ahora viene fa, segundo dedo, mano derecha y volvemos a hacer el mismo re con fa, sol. Fa, sol, staccato. Mano derecha solita, la. Quinto dedo negrita, si, para volver a caer en si y lo mantenemos. Si con do, mano izquierda, quintos dedos.
volvemos a mi sol. Mano izquierda solita. Ahora le toca la mano derecha solita. Fíjense, vamos a cambiar de posición. Estamos en el re, no el re central, sino una octava más alta. Así que este quinto dedo lo pasamos a re. Do, si. Volvemos al cuarto dedo como se indica. Estamos haciendo ahora do para descender. Si, la. Aquí comienza la mano izquierda, coinciden los pulgares. Sol. Vamos a cruzar el dedo de la mano derecha porque estamos haciendo fa, cuarto dedo. Estamos descendiendo. Mi, re. Descendemos hasta el re para ascender ahora. Mi, fa. Ahora mi blanca con puntillo y do. Volvemos a acorde de do mayor. Mi sol staccato. Ahora fíjense qué nota tienen en la mano izquierda. Do, hicieron anteriormente el do, ahora nos desplazamos hasta el si. Re, fa, sol, staccato y do. Do, mi sol. Y terminamos esta parte con la mano derecha. ¿Dónde? En mi y do. Fíjense, una sexta. Además tienen un calderón, ya saben, se toman un tiempo. Es como el final de esa primera parte para darle paso a lo que viene después. Vamos a verla hasta ahí, ¿ok? Vamos nuevamente despacito. Fíjense, hago mucho hincapié en la mano izquierda. El legato de dos notas para luego hacer staccato. Eso tiene que notarse, tienen que lograrlo y eso es practicando muchísimo la mano izquierda solamente. Así que ubicamos mi, do, quinto dedo, mi, sol, staccato, sol, no, dos, la negrita, para volver a hacer la y dejarlo, coinciden los cuartos dedos con re, fa, sol, staccato, re, fa, sol, ahora fa, mano derecha, segundo dedo con re, cuarto dedo. Fa, sol. Mano derecha, la, uno, dos, quinto dedo. Y volvemos a caer en si. Lo hacemos coincidir con el quinto dedo de la mano izquierda. En do, mi, sol, izquierda sola, do, mi, sol. Y ahora buscamos el re. Re. Legato, bien legato, cuarto dedo en do para descender. Hacemos coincidir los pulgares y cruzamos cuarto dedo. Ascendemos ahora mi, fa, mi con do quinto dedo. Mi, sol, re con si. Y do en la mano izquierda. Regulador, vamos haciendo piano para terminar en mi do. Vamos para nuestra siguiente parte. ¿Cómo seguimos? Fíjense, sol, segundo dedo, con calderón también. Es como que se están pensando lo que viene. Viene otra vez sol, fíjense. Ahora con pulgar. Es como que se están preparando la posición para lo que viene. ¿Ok? Sería sol, segundo dedo, lo estoy repitiendo. Sol. Y ahora viene, fíjense, tienen corcheitas. Voy a hacer primero la mano derecha en este pedacito. Los ayuda a la digitación. Sol, do, cuarto dedo. La. Si lo quieren ver como pulgar, cuarto, no sé, 1, 4, 2, 4, 1, 4, 2, 4. Encuentren la forma de grabarse ese patrón. Sol, do, la, do, sol, do, la, do, sol, do, la, do. ¿Ok?
Aquí vamos a hacer acorde de do mayor, ¿ok? Al unísono es un acorde y lo vamos además a ligar. Piano. Sol, do, la, do, sol, do, la, do, sol, do, la, do. Ahora volvemos a las negritas. Fíjense, ahora la que está haciendo el legato de dos notas con el staccato es la derecha. Sería sol con fa sol. Ahora la mano izquierda hace fa sol, lo vamos a mantener porque lo ligamos. Ahora el patrón es distinto en la mano derecha, corcheitas, pero ahora va a ser sol, re, la, re, sol, re, la, re, sol, re, la, re. O se lo memorizan o se lo aprenden como sol, re, la, re, o pueden decir 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2, 5, los puedo ayudar, ¿ok? Y ahora siguen negritas. Sol, cuarto dedo. Do, mi sol en la mano izquierda. Sol legato de dos notas para hacer staccato. Ahora volvemos a hacer la misma frase que hicieron al comienzo de la segunda página. Sol, do, la, do, sol, do, la, do, sol, do, la, do, sol. Si con mi sol. Legato y creciendo para hacer si, do, si, do, si, do, si. Ahora fíjense en la mano izquierda, están prácticamente en posición fa sostenido y re sostenido, staccato, con el segundo y cuarto dedo. Sigue ritardando, volvemos a hacer lo mismo, pero si con fa sol ahora. Un ritardando. Y barra de repetición. ¿A dónde vamos a repetir? Pues a esa misma parte. Y fíjense cómo indica la partitura. En la repetición, justo ahora, la mano derecha va a subir una octava. Lo vamos a hacer una octava más arriba. La mano izquierda se queda donde mismo. Sol, do, la, do, sol, do, la, do, sol, do, la, do, sol. Fa sol en la mano izquierda. Dejamos estas notitas ahora. Sol, re, la, re, sol, re, la, re, sol, re, la, re. Legato de dos notas para staccato ahora. Sol, do, do, sol, do, la, do, sol, do, la, do, sol, do, la, do, sol. Mi sol en la izquierda. Creciendo. Si, do, si, do, si, do, si. Fíjense, cuidado aquí que el cuarto dedo es muy haragán, el de todos. Es un dedo que no está totalmente independiente, así que háganlo trabajar. Ahora viene re sostenido y fa sostenido. Y volvemos a si, do, si, ritardando. ¿Qué dice? Da capo al fine. Ya eso lo hemos visto en muchas lecciones. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir totalmente al comienzo de la lección hasta donde dice fine, que quiere decir final, ¿ok? Mi, sol, la. Cuartos dedos, la y re, fa, sol. Izquierda solita, fa con re. Mi sol, si. Mantenemos la derecha y ahora cambiamos a re. Do, si, legato. Como si estuvieran caminando por el piano. Re, mi, fa, mi, staccato. Re con si, fa, sol. Y este es el final. Vamos a hacerla una vez más, ¿ok? Fíjense, estamos en 3x4. Una vez que le den velocidad, tienen que sentir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que de hecho lo está haciendo la mano izquierda. Deben lograr esa estabilidad. Por supuesto, estoy hablando ya en la etapa final cuando se estén aprendiendo la lección. Vamos allá. A la cuenta de 3. Lo voy a hacer lentito. No lo voy a poner
con metrónomo porque tiene bastantes calderones y no quiero crearles confusión, ¿ok? Vamos a tratar de hacerlo lo más estable posible, bien lentito. Uno, dos, tres. Staccato. Sono, dos, la negrita para caer en su tiempo, pulgar ahora y vamos piano, sol, do, la, do, sol, do, la, do, sol, do, la, do, sol, si, si, sol, si, si, sol, re, sol, re, sol, re, re, sol, do, do, sol, do, do, sol. Crescendo. Si, do, si, do, si, do, si, re, fa. Ritardando. Si, do, si, do, si, do. Ahora fa, sol, la, sol. Volvemos a hacer lo mismo, una octava más alta. Sol, do, la, do, sol, do, la, do. Fíjense, aquí tengo pedal, olvidé mencionar eso. Ahora lo quitamos. Sí, cada vez que tengan este patrón, ponen el pedal. Sol, re, la, re, sol, re, la, re, sol, do, do, sol, do, do. Pedal. Do, la, do, sol, do, la, do, sol, do, la, do, sol, si, si, sol, crescendo. Retardando y vamos disminuyendo y vamos al comienzo. Cuarto. Mi, ahora. Mi, fa, mi. Re con si, fa, sol. Y do, mi, sol. Mi, do. Fíjense, estamos mezclando un poquito de todo. Tenemos reguladores. La dinámica no pasa de mezzo forte, así que no hay grandes cambios. Pero sí. Mucho legato, mucho staccato, mucho legato de dos notas. Hago hincapié, no es un movimiento que solemos hacer todo el tiempo o que ustedes han tenido en otras lecciones. Es este movimiento y de hecho la muñeca ayuda. Es este movimiento. Vamos, apoyamos y subimos para hacer el staccato. Es un movimiento que deben lograr. Así que nada, vamos a hacerlo una última vez, un poquitito más rápido. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Cruzamos. Re, mi,
pulgar. Sol. Alta. Sol, do, la, do, sol, do, la, do, sol, do, la, do, sol, si, si, sol, si, si, sol, re, la, re, sol, re, la, re, sol, re, la, re, sol, do, do, sol, do, do, sol, do, la, do, sol, do, la, do, sol, do, la, do, sol, si, creciendo. Volvemos al comienzo. Sono dos. Aquí nuestra lección de hoy. Ya la clase próxima sería la 99. Quedaron unas cuantas lecciones muy buenas, pero no pasa nada, las incorporaremos a nuestra próxima parte, ¿verdad? Después de la clase 100, que como dije, estaremos usando tres libros, donde estaremos tocando ya cosas simplificaditas de unos libros que he encontrado de Bach, Beethoven, Mozart. Pero seguiremos incorporando estas lecciones que quedaron pendientes de este libro, ¿ok? Todavía nos queda una clase más antes de las 100. Espero les haya gustado. Si nos estás viendo hoy por primera vez, pues no olvides suscribirte si te gustó el canal y activar la campanita para que recibas notificaciones. Una aclaración a aquellos que nos están viendo por primera vez, que me están mandando mensajes. Ay, solamente tienen dos clases, solamente tienen siete, porque hay quienes entran a determinadas clases y no se fijan o no saben cómo encontrar el resto de nuestro contenido. Simplemente, si les gusta el canal, pues entren al canal en sí y busquen donde dice videos, ¿ok? Y entonces ahí podrán ver todos nuestros videos desde la clase número 1, ¿ok? Para ustedes, nuestros fieles seguidores, como de costumbre, todo nuestro amor y todo nuestro agradecimiento. Por supuesto, no olviden esos pulgares, ¿ok? Que nos vienen siempre súper bien. Muchísimas gracias, que tengan un maravilloso fin de semana y nos vemos el próximo viernes.